Ahora sí, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tuvimos problemas técnicos en el Cometa Late. Ahora sí, por supuesto, me presento. Soy Charlie Moreno y seré host de toda esta Expo Game Late durante todo octubre, donde tenemos increíbles invitados, increíbles conversaciones y, sobre todo, les quiero desear a todos ustedes un muy feliz aterrizaje en este Cometa Late. Así que bueno. Les quería comentar, de hecho, que Luna nos visitó, la protagonista de este viaje estelar, nos visitó para darnos recomendaciones y para explicarnos de cómo va su búsqueda. De hecho, aterrizó en el planeta Fanart hace muy poco, nos avisó por interno de que había aterrizado el planeta y nos comenta que está descubriendo cosas increíbles. Tiene que llegar esa espada gloriosa de su abuelo. Así que bueno, les quiero hoy presentar a un tremendo invitado. Estoy muy feliz de estar con él aquí. Bueno, sin más preámbulos, él viene directamente de Santo Tomás C. de Concepción. Se llama Luis Tiznado y es director de carrera de diseño de videojuegos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola Charlie, aquí estamos aún reponiéndonos del impacto de los meteoritos. No sé, algo pasó. Luna nos Algo mandó por pasó. otro camino, yo creo que ahí algo pasó, algo pasó. Algo pasó porque sí, tuvimos unos problemas técnicos. De hecho, es interesante viajar por el universo haciendo entrevistas, siendo gamer, porque en realidad siempre ocurre de todo. Sí, sin duda alguna. Cada juego y cada es una nueva experiencia, así que una más, Una vámonos. más, una más. Oye, sí, buenísimo. Bueno, primero, bueno, además de que ya sabemos todos que eres director de carrera, primero te quiero dar las gracias por parte del equipo por estar con nosotros y por poder tener la oportunidad de conocer acerca de literalmente la carrera de diseño de videojuegos, que personalmente es algo que encuentro increíble. O sea, creo que es una industria que está creciendo, creo que va directamente hacia arriba, así que cuéntame un poco más de ti, ¿cómo llegaste a esto? Sí, no, con todo, la industria de videojuegos, pero la está rompiendo y se viene cada vez, cada año, mucho, mucho más potente. Y bueno, antes de comenzar, gracias a ustedes por invitarme, tremendo honor abrir los fuegos en esta experiencia, abrir el late, bacán, así que estamos ahí con todo para hacerla de oro con Romperla. Game 2021, que se viene muy, muy bueno. Y bueno, sobre videojuegos, sí, pues estamos hace rato ya instalados con la carrera en Santo Tomás, diseño de videojuegos, una carrera vespertina que está en dos sedes por ahora, Concepción y Valdivia. Y nada, pues estamos hace rato ya con ustedes también como Expo Game, Sí, juntos haciendo hartas cosas interesantes, eso es año muy a año bueno. nos reinventamos juntos, así De que todas maneras, de hecho eso ha bienvenido. sido muy bueno porque ya llevan muchos años trabajando junto a Expo Game en diferentes cosas, o sea, han estado en múltiples eventos, han participado de múltiples formas, pero lo que sí quería saber, ¿cómo llegaste a esto de los videojuegos? Me hubiese encantado seguir tu camino. Es un camino sinuoso como el que nos presenta Luna en esta aventura. Exacto. Sí, pues nosotros comenzamos a dictar el año 2016 la carrera de diseño de videojuegos. ¿Ya? Nos dimos cuenta que era una industria muy latente aún en esos años y que se venía muy potente. Y claramente las cifras así lo indican, digamos. Claro. El crecimiento de los videojuegos en Chile, Latinoamérica y el mundo es al alza año a año. Está muy fuerte, muy potente, así que nosotros quisimos aportar desde la academia, ¿cierto? Aportar a Claro. la industria, generando personas y profesionales que estén capacitados para abordar las materias de los videojuegos desde un inicio hasta la puesta ya en línea y la venta y comercialización de los videojuegos. De hecho, yo me imagino, o sea, como literalmente, me imagino que por lo menos cuando uno piensa en un futuro en los videojuegos, como qué puedo hacer para ser parte de los videojuegos, se me viene a la mente esto de, bueno, ¿qué hago? Me gustan los videojuegos desde niño, jugué mucho, quisiera aportar de alguna u otra forma a la industria, pero ¿cómo lo hago? No tengo información, no sé dónde empezar, cómo puedo desarrollar, y eso es lo que buscan ustedes. Todos, nosotros en la carrera abordamos básicamente las cuatro áreas de los videojuegos: concepción o la ideación del videojuego, el game Claro. design, luego toda la parte del arte, que es lo que vemos del videojuego, la programación, que es articular todo esto, ¿cierto? Esta historia, esta narrativa Exacto. del videojuego con el arte y hacerlo funcional, hacerlo operativo, y finalmente la comercialización del videojuego. Así que quien está interesado en cualquiera de estos aspectos o en el todo, esta es la carrera, sin duda la carrera ideal. De todas maneras, así que
Chiquillos, si alguien está interesado, ¿verdad? Pregunten por acá, porque aquí tenemos a quien más nos puede responder las preguntas que tengamos al respecto. Así como que ya no podemos estar en mejores manos para saber qué hacer, la verdad. Sí, así que... pueden sumarse, digamos, al área de diseño y visitar la página web de Santo Tomás. Ahí está toda la información en términos del plan curricular y está todo ahí disponible para ustedes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tupuedes.cl, ahí está la página disponible. Tupuedes.cl. Tupuedes.cl, ¿sí? No, buenísimo. De hecho, una de las cosas que igual yo digo, porque yo te hablo como esto, me siento como niño, como que me gustaría estar en el minuto donde elijo de nuevo qué hacer. Yo quiero. Claro, es lo que yo quiero, tú puedes. Entonces, bueno, primero, una de las cosas que estuve viendo, porque me salió en todos lados, es esto de la oferta en el fondo de que hay de la carrera como tal y de la gratuidad 2022. Entonces sí. Ahí tú nos compartiste algunos videitos, entonces vamos a invitar a todos a ver estos videos y a reaccionar al respecto, porque de verdad están muy buenos, nos relatan mucho sobre todo el potencial que tiene la industria. Así que... Vamos a los videos. Vamos a ver el primer video entonces. Bueno, este es el video de inicio, este es el video donde nos presentan en el fondo la comunidad. Me gustó mucho que es muy inclusivo. Absolutamente, somos una institución inclusiva en todo término y ahí está demostrado. Estos son estudiantes, ¿eh? Así suena la calidad. Sí, son todos estudiantes en Santo Tomás. Ahora nuestra universidad, instituto profesional y centro de formación técnica están adscritos a la gratuidad. Santo Tomás, tú puedes. Más que reconocido. Sí, pues nosotros partimos ahora, estamos partiendo ya con el proceso de admisión 2022, así que atentos chiquillos, y se viene con gratuidad. Ahí lo está diciendo, nosotros vamos con gratuidad el próximo año, así que ya. Sumarse al proceso. Ya, perfecto. Bueno, aquí está el otro video que enfoca todo a lo que es diseño, en el fondo. Ya el diseño propiamente tal. Eso somos nosotros. Nosotros como carrera de diseño de videojuegos estamos insertos dentro del área de diseño del Santo Tomás. Ya. Del Instituto Profesional, ahí estamos nosotros alojados. Tenemos tres carreras. Diseño gráfico. Técnico en diseño digital y técnico en diseño digital, que publicitario, que está en algunas sedes, y diseño de videojuegos. Ya, son las tres carreras de nuestra área. Ahí están al final del video, ahí están manifestadas. De hecho, aquí hay algo que quería ver en el video que me llamó mucho la atención, pero déjame, quiero verlo, porque déjame prenderlo, no. Es que hay una parte que me gusta mucho, que es. Lo había visto antes y dije, no puedo pasar sin preguntarle esto. Esta parte es cuando están modelando 3D. Sí, ahí nosotros tenemos en las tres carreras, de hecho, tienen animación o modelado 3D. Ya. Nosotros trabajamos con el software Maya y ahí los chiquillos probablemente están modelando y articulando para animar alguna parte de la escena. Ya, perfecto. O sea, se llama software. ¿Cuánto me dijiste? Maya. El software se llama Maya. Maya ya. 3D es el software que trabajamos dentro de las tres carreras. Ya, buenísimo. Oye, yo creo que esta parte debe ser complicadísima, ¿no? Como el ramo así como que los mata todo, ¿no? Bueno, mira, es un ramo rancho tenido, a los chiquillos les gusta harto, pero claro, es un desafío, porque un lenguaje nuevo ahí de poder juntar las formas, las primitivas, hacerlas mucho más complejas y todo, y dependiendo de la plataforma sobre la que vas a trabajar después, ¿para dónde vas a exportar el modelo 3D? Interesante, porque me imagino que cuando quieren desarrollar... cualquier tipo de modelo, hablemos de modelo para no decir, no sé, un dinosaurio o algo, toman modelos antiguos que ya existen o bases y de esos van modelando en el fondo como a lo que ellos buscan. Es que hay de todo, depende un poco el ejercicio académico al cual estemos trabajando. Tú puedes trabajar en base a un modelo que ya exista, modificarlo o practicar la animación, ¿cierto? Ya, pero perfecto. También trabajamos desde cero, así, modelando un elemento de la realidad. O las mismas creaciones que hacen los chiquillos, sobre todo para videojuegos, que ahí, cierto, la imaginación nos deja mucho, y se proponen un arte en particular, que es lo que viene a llegar a 3D, y ese lo diseñan o modelan desde cero en 3D. Ah, perfecto. O sea, todo parte, como dices tú, con este proceso de game design, y después llevan a esta parte donde hay que modelar en el fondo todo lo que se diseñó en un minuto, pero el modelo como tal se piensa en el game design. El estilo... Como la idea. La idea, el estilo. Eso, claro. La idea. Con la parte de arte, tú vas a la producción y decides ya básicamente cómo se ve la estética y todo.
Ah, perfecto. Bueno, y vamos al tercer video. ¿Cómo está el otro? Este es muy bueno, este video me encanta. Ese es $6 millones. Mucha plata, ojo, ahí están hablando de lo que mueve la industria nacional. Este es el video de nosotros del área de la carrera de diseño de videojuegos. Y claro, las cifras como te decían al principio son tremendas. Impactado, sobre todo con la primera cifra. A ver, sí. Es que, claro, yo tengo un dato ahí con el cual les puedo como aportar al respecto. Sí. Es que está, encuentro que es fantástico. Mira, quiero devolverme un poquito a este punto. En el 2017, solo en Chile, se vendieron más de $6 millones. Esto es videojuegos. Estos videojuegos, sí, todo lo que mueve la industria de videojuegos en Chile. Sí. ¿Considera la industria de celular, móvil y otras? ¿O solo, principalmente móvil? No, es que mira, esta fuente de información corresponde a VG Chile, que es la Asociación Gremial de Industria de Videojuegos Nacional. ¿Ya? Alberga de Arica Punta Arenas, ¿cierto? Industrias creativas que desarrollan o trabajan en el ámbito de los videojuegos. Ya, perfecto. Y considera, obviamente, indistintamente la plataforma para la cual se produce el videojuego, el movimiento financiero que genera ese producto que ellos desarrollan. Entonces, considera desde plataformas, ¿cierto?, de computador, digamos, claro, para Mac, da lo mismo, y dispositivos móviles y también para consolas en aquellas industrias o empresas que han desarrollado para consolas. Recordemos que Chile también trabaja o ha trabajado industria. Ay, entiendo. Sola. En algunas expo que hemos tenido, cuando estamos en modo presencial, hemos tenido empresas que han desarrollado para consolas, bien digo. Omen of Sorrow, por ejemplo. Que es Perfecto. Ya, entonces, perfecto. Todas esas cifras apuntan a la venta de videojuegos desde Chile. Oye, súper interesante el dato, porque yo hace poco estuve leyendo, investigando sobre la industria gamer, y salió el dato de que en la actualidad la industria gamer en general, quizá por eso que nos escapamos solo en los videojuegos, porque la industria gamer también considera periféricos, en el fondo un montón de, es mucho más grande, pero dentro de todo era más grande que todo el dinero que se mueve en el campeonato nacional de fútbol. O sea, a nivel global, y aquí estamos hablando así ya a nivel... Este dato era solo Chile, ya era más grande. Es que no es menor. Porque si a nivel global la industria de los videojuegos mueve más que la música y el cine juntos, significa que las cifras son casi infinitas y, claro, y hay muchas posibilidades. Recordemos también o pensemos que en Chile muchas industrias o muchas empresas trabajan para empresas globales. Es decir, desde Chile se trabaja contratado, comillas, ¿cierto?, para otras empresas que trabajan a nivel global. Entonces las cifras son interesantes. No, de hecho, cada cierto tiempo vemos alguna noticia de que X empresa chilena de videojuegos trabajó con una tremenda empresa desarrollando ciertas cosas, desde ilustraciones hasta modelos, hasta partes del juego propiamente tal. Mucho, hay muchas empresas que trabajan para empresas transnacionales. Lo otro que encontré súper interesante en el video es esto, lo de Corfo. Corfo en el 2018 financió 18 proyectos por un total de $293 millones. Sí, sí, la verdad, lo que pasa es que la industria creativa, que es donde nosotros nos alojamos, está súper, súper interesado el Estado de Chile, y no digo gobierno, sino que el Estado como el elemento transversal, ¿cierto? Al gobierno de turno, digamos, que financia la industria creativa como potencial de desarrollo para el Producto Interno Bruto Nacional. O sea, ahí estamos despegando un poco de lo regular que nosotros pensamos cuando trabajamos. Nosotros cuando trabajamos generalmente pensamos que aportamos a la empresa a través de la exportación de las ideas o de la parte creativa que corresponde al desarrollo de los videojuegos, aportamos al Producto Interno Bruto. Así de fuerte, digamos. Entiendo la idea. Tienes toda la razón. Pues sabes que jamás lo había visto de esa forma. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que hay que pensar un poco actualmente qué es lo que ocurre con nuestro país. El principal ingreso en nuestro país tiene que ver con la industria extractivista, es decir, sacamos recursos naturales y los vendemos. Claro. No vendemos la el producto, no, claro. No vendemos el producto. El producto final no lo vendemos, sino que solamente vendemos la materia prima. Claro. Lo compramos. Exacto. Aquí lo que apunta el Estado es tener lineamientos que aporte a lo contrario, es decir, a incentivar la creación de industria creativa.
vender ideas, vender productos y servicios, o productos de servicios más bien. Entonces, por eso perfecto. Ha habido mucho financiamiento de proyectos de videojuegos desde el Estado. Quizás por ahí lo más... Muy usado. Interesante, claro, ¿no? Y eso me hace mucho sentido. De hecho, particularmente yo estuve trabajando en Corfo. Y entiendo... Todo calza. Entiendo todo calza. Entiendo mucho el proceso de aceptación de los proyectos y de qué forma ciertas industrias aportan a lo que quiere el gobierno como tal, a los números que quiere generar el fondo, el Estado como tal. O sea, si es que la generación de empleo es un punto súper importante, pero también el aporte al PIB, por supuesto, porque no somos un país que produzca todo lo que consumimos. Exactamente. Entonces, de todas maneras, lo veo, jamás lo hubiese visto de esta forma. Estoy impactado, datazo. Nuestra intención es generar industria, mover la industria de los videojuegos, mover la industria creativa a través de todo el área de diseño con las tres carreras y obviamente potenciar esta nueva industria que está muy, muy emergente, claro. Que es la de los videojuegos. Ahí buenísimo. Oye, increíble. Bueno, siguiendo un poco, vamos a seguir con... Vamos a volver un poquito acá para tenerte más de cerca. Una de las cosas súper interesantes que estuve revisando... fue que dentro de todo el proceso de lo que ustedes están realizando para atraer nuevos talentos, nuevos alumnos, formar nuevos estudiantes, le realizaron un lanzamiento de una página, GameDev, para diseñar los videojuegos, o sea, para en el fondo de la carrera de diseño de videojuegos, me refiero. Sí, mira, ahí la verdad es que nosotros estamos por lanzar la página web. Estamos armando, la estamos afinando. Están preparando los últimos detalles. Estamos preparando los últimos detalles. Nosotros pretendemos el día 26 de octubre hacer el lanzamiento oficial. Vamos a través de nuestra... 26 de octubre, ya. 26 de octubre, a través de nuestro portal, nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer el lanzamiento, lo vamos a anunciar por las redes sociales. Los vamos a invitar también a ustedes para que sean parte de eso. Por supuesto. Claro, la idea es que vamos a tener, o tenemos ya más bien una página web donde vamos a alojar toda la información de la carrera, lo que nosotros estamos haciendo. Hay muchos proyectos que quedan en el aula, digamos, y la idea es que lo puedan ver y ver qué hacen nuestros estudiantes. Ahí está la página, ese por ahora está en modo inicial. Claro, tenemos algunas noticias que... Esto es real lo que está ahí, eso sí, ojo, es real. Eso es lo más interesante de todo porque me imagino que se suele colocar cosas no reales, de hecho... No, todo lo que está ahí son trabajos reales. Buenísimo. Y hay un par de trabajos de estudiantes que son videojuegos desarrollados. Y abajo está la noticia de las cosas que nosotros vamos haciendo como carrera, como área de diseño en torno a la industria de los videojuegos. Por ejemplo, las noticias del Tankat son estudiantes nuestros que participaron dentro de... estos encuentros globales que existen de donde van las industrias que desarrollan videojuegos a vender sus proyectos para que le pongan lucas sobre la mesa y lo puedan desarrollar los publicistas. Podríamos ser como, son como, quizás como esto, como rondas de negocio, en definitiva. Claro, como así lo veo, como el típico emprendedor que quiere financiar su proyecto y busca inversionistas que inviertan en su producto. Sí, la mayor parte de los videojuegos se financian de esa forma, con financiamiento directo, por lo tanto. Una buena forma es ir a estas ferias o encuentros internacionales, poner el juego sobre la mesa, ¿cierto? Y ofertarlo a los publishers que son quienes para poder colocarlo en las plataformas de distribución o de venta. Oye, por otra parte, comienzan a conocer esto en estas rondas de negocio, los videojuegos, y quizás alguna empresa o industria ahí grande pone el ojo y pone las lucas para la producción y desarrollo total. Oye, increíble. De hecho, esto de las ferias me hace mucho sentido porque cómo tú le muestras a un publisher tu trabajo, lo que estás haciendo. Me imagino que el hecho de que Santo Tomás te forme con ese tipo de información, con ese tipo de mira, presenta, porque me imagino que es parte del proceso del alumno, identificar cómo poder presentar su proyecto al consumidor en el fondo. Claro, la idea es que aquí, por eso decía, los chiquillos pasan por todo el proceso, desde la creación hasta la comercialización del videojuego. Yeah. Y en esa parte es importante el pitch, es decir, cómo ellos venden o ofrecen el videojuego para poder financiarlo y sacarlo como un producto comercializable. Perfecto. Desarrollan sus propios reels, ¿cierto? Ven las oportunidades de venta en el mercado, se define obviamente el segmento de mercado al cual dirigir y todas las condiciones de que ello implica de cómo monetizarlo.
Ya, perfecto. Oye, bueno, dentro de eso veo que hay un link súper importante. Hay un link súper importante entre lo que podríamos decir es el mundo en la industria gamer y Santo Tomás y la carrera de diseño, en el fondo. Porque veo que de verdad están súper alineados y se han dado cuenta que es el camino para el que las personas puedan llegar a todo, ¿cierto? Obviamente, la idea no es generar solamente juegos por diversión o para pasarlo bien, que es parte del objetivo, parte, claro, de lo que le enseñamos, pero también nos hemos estado ligando con la industria concreta real, un poco yendo a las necesidades que tienen y que los empresarios o el empresariado se dé cuenta que los videojuegos no son tan solo entretención. Tenemos proyectos de videojuegos académicos o educacionales, yeah, y otros que tienen que ver con el ámbito de la comercialización o el marketing. ¿Ya? Ya, perfecto. Bueno, vamos vinculando con la industria. Yo no sé si tienes por ahí unos videitos que hay. Mira, veámoslo y están claramente ejemplificados. De hecho, este es el. Este literalmente, bueno, para hacer como la introducción de qué es este video, este literalmente es un juego que realizaron los alumnos. Este es un gameplay de un videojuego que. Aquí nos asociamos, la verdad es que, o sea, más que asociarnos, nosotros prestamos la colaboración técnica en el desarrollo de esta idea. Aquí hay unos emprendedores de Antofagasta, ¿ya?, que nos contactaron para ver si éramos capaces de desarrollar la idea del juego que ellos tenían. Y aquí pusimos toda la disposición de nuestros estudiantes en términos de desarrollar el arte del videojuego, meternos un poquito por las mecánicas y las dinámicas que tiene el juego también instalado, y obviamente todo lo que es programación. Este es un videojuego, ojo, aquí que no, ojalá que no lo cuenten, porque esto no ha salido todavía. Sí, de hecho, capaz que... Tenemos datos. Sí, tenemos primicia. ¿Por qué no mostraste? Pero bueno, ya está. Este juego va a salir pronto y tiene que ver con la nutrición y la preparación culinaria en base a la buena nutrición. ¿Ya? Es un juego de cartas online en base a dos competidores. Y yo voy, obviamente, escalando a través de gamificación, ¿cierto? Voy obteniendo medallas, ciertos logros, y voy cambiando de categoría, lo que me permite tener nuevos productos y nuevas formas de preparación. Como nuevas recetas. Nuevas recetas. Yo voy generando recetas que sean, en lo posible, saludables, lo que me permite ir rankeándome mucho mejor en todo este juego. Ya, online, la verdad es que la idea es que va a convocar a mucha gente, muchas personas que estén interesadas en aprender un poco de cómo preparar mejores platos sanos, saludables, y también para estudiantes de gastronomía, de nutrición, etcétera, etcétera. Por ese lado va apuntando este videojuego. O sea, claro, las recetas que están asociadas son recetas reales. Son todas reales, sí. Los productos también tienen mayor ranking o mayor puntuación de acuerdo al tipo de... proteína, vitamina, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que sea el producto, lo que nos aporte nutricionalmente. Sí, bueno, y tiene un timer. Y a mí me gustan los juegos de cartas online en todo caso, y lo veo y ya más o menos entiendo cuál es la dinámica del juego, para dónde va, y sí me parece, es, por lo que veo, 1v1, o sea, es uno contra uno. 1v1, sí. Ya. Y está re bueno, esto yo creo que ya a fin de año va a estar ya dispuesto online, y nada, para nosotros la verdad es que es súper gratificante poder que nuestro estudiante den cuenta de sus capacidades. El arte, como te digo, está completamente desarrollado por los chiquillos acá de Concepción, y también la programación, y ahí trabajaron guiados por un profesor en la mecánica y cómo hacer bien la programación para que el juego quede bastante redondito y bien. De todas maneras, o sea, creo que de verdad pienso que es muy interesante que hagan esto. De hecho, ahí tenemos otro video más. Ahí está. Sí, esta es una apuesta local. Es el grupo de trabajo, Mocachino Studio. Bien, los chiquillos. Este es un. Mira, lo interesante es que este es un equipo de primer año de la carrera, de ahora, el primer semestre lo desarrollaron, lo están afinando ahora en el segundo semestre. También una exclusiva, así que no le cuenten a nadie que lo mostraron. Por favor, esto, chiquillos. Todavía en solo entre nosotros. Carly, todavía no lo presentamos al cliente. Ah, sí. Sí. Aquí sí que tenemos primicias. Siempre en nuestro ley tenemos primicias. Acabo de darme cuenta de ese pequeño gran detalle. El cliente aún no lo ve, no le cuenten, por favor. No, por favor. Si todo queda entre nosotros, chiquillos, aquí no sale nada. De aquí nos quedamos... la luna lo va a estar publicando más rato, pero bueno, ya está.
El tema es que este juego es, yo no sé si, los de Concepción claramente ya se dieron cuenta que era el cliente. Sí. Yo soy cliente, yo igual soy de Concepción. La Fuente Benquista. La Fuente Benquista, tremendo local. Y tenemos acá un juego plataformero bastante simple, pero interesante para poder entender un poco cuál es la carta menú que ofrece la Fuente Benquista. Y el Pepo, que es ahí el superhéroe que anda dando vueltas, ¿cierto? Va matando estos zombies para obtener productos y desarrollar su carta menú y los sándwiches. Los zombies tienen los productos, ¿cierto? Que me permiten completar la receta. La idea es que este juego es también contra el reloj y el mayor puntaje probablemente por ahí tenga alguna sorpresa, pero no adelanto más. Oye, de lo que van a lanzar. Buenísimo. Este tipo de juego se llama plataforma, ¿cierto? Sí, es un plataformero. Un plataformero, sí. Oye, de hecho, el... Bueno, me trae hartos recuerdos. Yo creo que a todos, quizás los que jugamos desde muy chicos... Claro, un clásico. Un clásico. O sea, hay muchos juegos que se basaron en plataformas que fueron desarrollando, sobre todo los primeros... no sé cómo le llaman en la industria, pero yo les digo hitboxes, que es como los lugares donde van tocando los... En el fondo no es como uno piensa que esto salió de la nada, sino que hay programación detrás de donde el personaje no cae, donde el personaje tira la skill que tira o el ataque que tira para matar al zombie, el rango que tiene... El arte que sale, la explosión verde que tiene hacia los lados. O sea, todo eso tiene un trabajo detrás. Y la verdad es que cuando uno empieza como a generar ese ojo para ir identificando las cosas que muestra el juego, oye, uno cada vez se va encontrando con más y más cosas increíbles. O sea, todo, claro, todo obedece a cierta lógica. Que hay física puesta de por medio, digamos. Lo que tú decías, lo de concept atrás. Sí, obvio. La idea, perdón, que el fuego, ¿cierto? El disparo llega hasta el punto que si no lo toca, no lo daña. Todas claro. Esas cosas tienen que ver dentro de la programación y tienen que ver con el desarrollo que hacen los chiquillos. Es un muy buen trabajo. Estudiantes de primer año, se vienen potentes los chiquillos. Buenísimo. De verdad que mis felicitaciones para ellos. ¿Cómo se llama el equipo? Mocachín, ¿cierto? Aquí lo tengo. Mocachín, de Mocachín Studio. No, buenísimo. Súper buen trabajo ahí y a darle con todo nomás, ahí que el cliente le enjundia. Y la música, la cumbia beat, ¿qué le digo yo? Sí, pues la cumbia beat, a ver. Voy a subirlo un poquito. Notable. Está hecho de hecho con beats. Con sí, música de beat, tenés toda la razón. No, qué tremendo. Así que atento a lo que le guste, sean consumidores de la Fuente Benquista, se viene esto en algún momento, pero no le cuenten nada. No le cuenten que lo publicamos. Oye, de hecho, ahí volvemos, ahí te tengo, no. Otra cosa que estuve viendo, y la verdad es que me gustó mucho, porque creo que una de las formas más importantes de llegar, no solamente a quienes quieran entrar en este rubro, porque ya sabemos que es un rubro difícil en el cual no todo el mundo tiene la visibilidad, ni siquiera sabe que puede entrar. Entonces, por eso que es muy importante que se sigan, como siempre, vinculando de esta forma a la industria. Y una de esas formas de vínculo vi que era esta modalidad online que tienen entrevista de Fauna Visal. Fauna, sí, nuestra Fauna Visal. Cuéntame, porque de hecho hace poco supe que tuvieron su primera edición, su lanzamiento. Ayer hicimos el primer estreno de estos conversatorios de sobre diseño de videojuegos en definitiva. ¿Vale? Fue un avisar, un conversatorio donde vamos a tener cada semana, todos los días martes a las 6 de la tarde, vamos a estrenar una nueva conversación con un personaje invitado. Y ayer tuvimos a Jack Fredo. Sí, de hecho, quería ver porque tenemos aquí un videíto bien interesante. Para mí, el videojuego algunos invitados que ya tenemos listos. Algunos de los invitados que van a venir, al fondo, porque aquí está Jack Fredo. Sí, ahí está Jack Fredo. Ahí está Jack Fredo. Maricel, ella es una desarrolladora de juegos de acá, de Concepción. Buenísimo. Y la idea es que todos estos personajes que ya están trabajando en la industria de México, chileno, radicado en México, y nos van a conversar sobre lo que hacen. Algo de Argentina. De esto que hago, y nos conversan sobre cómo ellos están trabajando en equipo, qué es lo que hacen en la industria de videojuegos.
desde pequeños desarrollos, trabajan en arte, en la gestión de videojuegos, que es súper, súper importante, y ver, contarnos su experiencia, cómo lo han hecho, cuál ha sido lo más costoso, lo más dificultoso. De hecho, como, que, otra vez como primicia, tenemos ya el video, literalmente, tenemos el video de la primera edición. De hecho, a ver si lo me sale por ahí. Ahí sí. Estaba, sí. Ahí estamos, perfecto. Sí, ese es Jack Fredo, esto fue el día de ayer, Santiago, junto a nuestra querida Raiza, estudiante también de primer año en la carrera, que es nuestra host, ella es la entrevistadora de cada una de las ediciones. Y ella va a ir preguntando, investigando cómo lo ha hecho, qué es lo que ha hecho en términos de la industria del videojuego, cómo se ha ido sumando. Ah, mira, qué interesante, de hecho... Pero me di cuenta que acá... Claro, eso es interesante, como salía con la plata justa, como que todo, de verdad, es un... De hecho, es un desafío ingresar en esta industria, entonces muy importante, por eso que yo personalmente encuentro que es muy importante que te acompañen en este proceso. O sea que tener profesores, tener gente que te enseñe, no solo del punto de vista técnico como de hacer las cosas, sino que también te acompañen en este proceso. La idea es que los chiquillos puedan tener esta visión global de gente que ya tenga la experiencia de estar en cierta lugar. Entonces, es muy bueno poder tomar estos ejemplos de cómo se logró, cómo se hizo. Claro, cómo lo llegaron ahí. Para tomar la vía ya un poquito más expedita y tomar de la experiencia de los otros y aprender de esa forma también es súper interesante. Entonces, para nosotros es muy bueno poder contar con una serie de invitados. Bueno, está Jack Fredo, luego viene Naranja Lab desde México, Maricel Mateluna, que de Concepción, que está haciendo cosas súper buenas, Clara de Argentina, que trabaja con las mujeres desarrolladoras de la industria de videojuegos allá, buenísimo, Bat Heroes, que trabaja haciendo gamificación. Vamos a tener, por ejemplo, también alguien que trabaja en el gobierno de Chile, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de las Artes, maravilloso. ¿En serio? Buenísimo. Pro Chile, BG Chile va a estar invitado también, así que tenemos muy, muy buen panorama y buena vitrina ahí de lo que vamos a mostrar. Qué bueno, así que están todos, por supuesto, invitadísimos a ver Fauna Abisal, porque... Todos los martes a las 18 horas en nuestro canal de YouTube Santos Creativos. Eso, en el canal de YouTube Santos Creativos, todos los, me dijiste, martes. Martes a las 18 horas. Martes a las 18 horas, así que están todos invitados. Aquí literalmente tienen ejemplos de personas que van a pasar por lo mismo que quizás te toque pasar a ti cuando estés estudiando diseño de videojuegos. Así que escucha, yo creo que personalmente encuentro que es increíble escuchar a alguien que te cuente su experiencia. Es como que... Jack Fredo nos contaba que en definitiva él era desde la oveja negra de su familia y de todo su entorno y se transforma ahora en un gran referente de la industria de los videojuegos. Él trabaja en eso y bueno, si él pudo, todos podemos, así que a no desanimarse si tienen la gana. De todas maneras. Hay que hacer algo. De hecho, hay que sacarle provecho. Está buenísimo. De hecho, es como se nota que tiene ese ímpetu, esas ganas de salir adelante. Es un seco, Jack Fredo. Está bueno, revisarlo, porque ahí nos cuenta, por ejemplo, cómo vendió su primer proyecto de videojuego estando en la carrera aún. Y lo vendió muy bien. Buenísimo. Un juego educativo, justamente tenía que ver el que presentó. Y bien, fantástico. Increíble. Buenísimo. Entonces, lo que me da la duda de Jack Fredo y bueno, y las otras personas que vienen, es que ellos ya tuvieron esta experiencia, ya les pasó de todo. Entonces, cuando ustedes invitan a los chiquillos, en realidad esta invitación es abierta, en el fondo todos podemos ver el programa. Sí. ¿Cuáles son estas preguntas que tienes tú, que encuentras tú, que ellos tienen cuando uno en el fondo llega por primera vez a preguntarte, oye, ¿sabes qué? Me gustaría estudiar esto, pero tengo mis dudas. ¿Cómo son ese tipo de preguntas? Mira, la primera gran duda y la constante, más allá de los chiquillos que quieren estudiar la carrera, tiene que ver con los padres o quien está detrás del que quiere entrar a estudiar, si es que hay posibilidades laborales o no, si es que hay mercado o no. Así como, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Solo videojuego o se la va a pasar jugando? Claro, es que pero, sí. La verdad es que sí se la va a pasar jugando, obvio, pero con fines formativos, es decir,
analizar el videojuego desde otra perspectiva, ya no como gamer, sino que cómo diseño, cómo creo un videojuego para un otro, para un usuario. Y ahí está la gracia. Ahí está la diferencia. ¿Dónde trabajar? Creo que en la conversación que hemos tenido hasta ahora se da un poco ya la idea de a dónde apunto. Puedo trabajar desde conceptualizar un videojuego, la narrativa, la historia, todo el game design. Puedo trabajar en el arte, me gusta ilustrar, me gusta modelar, me gusta animar. Eso, ahí está, 2D, 3D, cualquier formato, ¿cierto? Es posible. Puedo trabajar desde el ámbito de la programación, ordenando todos estos mapas de bits o vectores, ¿cierto? Y haciéndolos compatibles unos con otros, dándole mecánica, dinámica, todo, claro, programando. O trabajando la comercialización del videojuego, es decir, ok, yo me encargo de ponerlo a la venta y que todos ganemos muchas lucas con esto. Entonces, hay muchas formas de poder sumarse a la industria de los videojuegos. La gracia está en encontrar cuál es la que a mí me gusta y dónde yo me quiero desarrollar. Ese es el eje. De hecho, lo que tú decías, esto de que los padres van a decir, oye, va a estar jugando, etcétera. Yo no, de verdad yo creo que es algo súper potente y ha ido cambiando, claro, ha ido cambiando en el tiempo. Yo creo que cada vez más las nuevas generaciones y los nuevos padres ya cada vez lo están viendo de una forma diferente. Entonces, y eso va de la mano con el hecho de que la industria esté creciendo tanto, porque más gente lo está aceptando, más gente está entrando y se está profesionalizando mucho más. Sí, la pandemia ha tenido ese cariz que nos permite entender que los videojuegos están presentes sí o sí. Todas las tecnologías están presentes sí o sí. Entonces, ¿quién no avanza hacia un mundo más tecnologizado, cierto? Se va quedando atrás. Claro. Se va complicado y estar a la vanguardia siempre es súper importante. Sobre todo con algo que nos apasiona, que son los videojuegos, y estar ahí presente sí o sí. De hecho, así como una de las cosas que de verdad estas preguntas es mía, ni siquiera es algo que me hayan hecho llegar en este rato, es que dentro de la producción de videojuegos, me imagino que hay gente que es mejor para ciertas áreas, como decías tú, como que uno decide en dónde quiere entrar, pero por ejemplo, a mí me pasa que a mí me gusta mucho la historia de los juegos, lo que le llaman el lore de los juegos. Ajá. Entonces de repente yo decía, oye, puta, yo podría hasta quizá pensar en un juego, pero por supuesto no tengo ninguna habilidad como para desarrollar un juego. Y muy probablemente estoy también mal pensando, porque estoy pensando quizá en juegos AAA, siendo que se pueden hacer juegos con tan buen éxito, pero no con la inversión que requiere hacer un juego AAA. Porque quizá ese otro tema de los que te quería llevar era que no todo es AAA en el fondo, sino no, que nada. Hay un montón y quizás es más grande la industria que no es AAA. De hecho, la industria se mueve... claro, lo más visible pueden ser los AAA. Claro, lo que uno ve, el Fortnite, el Valorant... Triple A, chiquillo, me refiero a estos juegos que detrás del juego tienen inversiones multimillonarias, millonarias, de millones y millones de dólares. Los otros juegos que tienen menos tipo de inversión son A o doble A, etc. Y ojo, un juego que no tenga la inversión inicial de un triple A no significa que no logre las cifras de retorno de inversión, el ROI. El ROI, ¿cierto? Claro. Que no lo logre a través de una baja inversión inicial para poder armar este videojuego. Porque en el fondo lo que importa son las ventas finales. De todas maneras. Entonces, un videojuego lo sitúo, por ejemplo, en el ámbito del Candy Crush. ¿Ya? Por todos conocidos con el Candy Crush, que tú decís, ay, pero ¿qué onda? No es triple A. Claro, sí. No es triple A. De hecho, no partió como nada. Después no. Se fue desarrollando mucho más. Se nota que invirtieron mucho más en el desarrollo del juego. Pero en un principio era como cualquier otro. Exacto, pero el nivel de ganancias que tiene no tiene absolutamente nada envidiable a un triple A. Entonces, ojo con eso, de repente uno piensa en videojuegos y uno piensa al tiro, claro, en un juego así como de primera línea, primera categoría, para una consola muy potente, lanzamiento para la versión no sé cuánto de la consola X, ¿cierto? Sí, de todo. Pero no necesariamente ahí está. Lo que importa sí es que el juego logre el retorno de la inversión y de ahí en adelante todas las ganancias que corresponden. Dentro. Sí, disculpa, pero dentro de la carrera les enseñan todo este proceso, finalmente, cómo pensar en el retorno de la inversión, cómo proponer, cómo en el fondo yo voy y me paro frente a ti y te explico, oye, este es mi juego, de esta forma lo desarrollé, esto es lo que quiero buscar.
Ellos sí, los chiquillos pasan por un proceso que tiene que ver con el tema de marketing. Yeah. Analizan segmentos de mercado, definen segmentos de mercado. Buenísimo. Y para ese segmento desarrollan el videojuego. Y analizan las formas de monetización, que en el fondo es cómo se gana dinero a través de la venta o la puesta en línea del videojuego. Oye, buenísimo. Eso creo que es clave y muchas carreras no lo consideran. Porque Es muy, muy importante, sobre todo en esto. Nosotros actualmente acá desde Concepción y también Valdivia tenemos alianza con ProChile, en el sentido que tratamos de insertar a los chiquillos desde el primer año en la industria creativa de la región o del país. Yeah. Recordemos que ProChile, perdón, apunta a la exportación. Que es lo que exacto, veíamos. Sí, ProChile, sí, ProChile es como una parte del viene de Corfo. No, es aparte de Corfo, pero se dedica directamente a la exportación de productos nacionales a otros países. Al extranjero, exactamente. Sí. Y lo que hacemos es instalar el bichito, ¿cierto?, de que tienen que exportar sus videojuegos, que ellos son industria exportadora. Por lo tanto, lo que hacemos es instalar esas mecánicas o dinámicas de cómo se genera un videojuego que sea, comillas, exportable. Entiendo perfectamente. Ahí estamos tratando justamente. Ahí, yo creo que hay una industria súper interesante, o sea, pensar en exportar, porque además, como dices tú, el gobierno, o sea, el Estado como tal, está interesado en que esto funcione. Totalmente. Y entonces, es un rubro que hay que sacarle todo el provecho, el tema de la exportación de, podríamos decir, servicios de desarrollo de videojuegos, porque a la larga abarca todo el espectro. Exacto, y si por ejemplo tú te puedes ofertar como alguien que desarrolla ideas de videojuegos, y una empresa en el extranjero te puede contratar desde cualquier lugar del mundo, claro, estando en tu casa, para que tú pienses, crees sus ideas de videojuegos. Oye, Luis, la cosa que te iba a preguntar, ¿cuál es el ramo más difícil? ¿Dónde la sufren? ¡Wow! Bueno, yo creo que hay distintas asignaturas, por ahí de repente depende un poco de los intereses de cada uno. Entonces, claro, a quienes les gusta más el arte, obviamente todo el lado del concept les parece súper fácil, atractivo, y quizás la programación no tanto. Y a la inversa, a quienes les gusta más la programación, se la hace muy fácil, pero no hacia el arte, por ejemplo. Entiendo. ¿Ya? Creo que por ahí se balancea. Claro, por ahí se va balanceando un poco a quien se le hace más difícil una otra cosa. Pero en general a los chiquillos les va bien porque como es tanta la pasión y las ganas, y ojo, la mayoría de nuestros estudiantes sabe mucho de videojuegos porque están muy metidos en los videojuegos y conocen, saben de qué estamos hablando, manejan el lenguaje, así que se le hace en general bastante, bastante fácil y expedito su pasar por acá. Ahí dime tú, obviamente lo vas a entender mejor, pero siento que dentro de una carrera de este estilo, como que todos se apoyan. Me imagino como que se sienten como el punto débil de la cadena, porque hay muchas dudas sociales al respecto, y finalmente todos quedan como ya, se esfuerzan más, entienden más, trabajan más, si lo comparas en el general como con el promedio de estudiantes. Me imagino que todos se motivan, como dale, vamos adelante, aprendamos, leemos esto. El trabajo es arduo. Es fundamental el trabajo en equipo. La industria de los videojuegos no es individual. Es decir, para nada. Hacer un videojuego solo una persona es posible, pero muy complejo. Entonces toma mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces los chiquillos están acostumbrados a trabajar y nosotros les damos el pie inicial para que ellos trabajen en equipos de desarrollo. Ya, perfecto. Hacen sus estudios y desarrollan videojuegos a partir de la cooperación, del trabajo colectivo. Entonces, todos reman para un mismo lado y los equipos van avanzando, avanzando, avanzando. Se forman equipos multidisciplinarios para desarrollar diferentes proyectos. Sí, nosotros en general tratamos de asociarnos con otras carreras. Generalmente se da mucho con informática, que obviamente por temas de cercanía se da de mayor facilidad. Pero por ahí estamos viendo otras formas de alianza y de repente desde psicología, por ejemplo, a poder entender un poco cómo el comportamiento del usuario o de quien juega, ¿cierto? De todas maneras. Estamos viendo alianza, pero sí, la industria de videojuegos es multidisciplinar sin duda alguna. Excelente. Sociólogos, físicos, etcétera, etcétera. Hay mucha gente metida entre medio. Sí, yo creo que de todas maneras no tengo ninguna duda, tampoco tengo ninguna duda de que esto va a crecer. Yo soy un fiel creyente de que esta industria va a seguir creciendo y quienes lo hagan, quienes se lanzan a la piscina, quienes lo intenten, el día de mañana van a ser victoriosos sin duda. Total. Ahora insistimos y les recuerdo, matrículas ya abiertas a partir de este jueves, del día 13 en adelante. Así que atentos. Eso, excelente. Desde el día 13, matrículas abiertas
avisamos. No pueden decir que no les dijimos. No pueden decir que no les dijimos. Está todo dado para el éxito, como tú dijiste. Está todo dado para el éxito. Oye, dentro de gran parte de las cosas que hacen con nosotros, hay muchos proyectos que han estado vinculados con nosotros y seguimos viajando por esta tremenda galaxia. De hecho, les quiero contar que Santo Tomás ya está y ya ha aterrizado en diferentes planetas. Ya está en el planeta FanArt. ¿Qué tal? Pues sí, estamos listos con FanArt. Parece que estamos como debutando nosotros y juntos dándole los puntapiés iniciales, así que súper bien por nosotros. Justito, de hecho, justo dándole el puntapié inicial, así que... Hoy día se lanzó justamente el primer desafío del FanArt, así que los chiquillos que les gusta ilustrar, dibujar... Con todo. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Mientras más loco mejor. Y el primer desafío ya está tirado, lo lanzamos hoy día a las 5 de la tarde, así que visiten las redes sociales de Expo Game y van a ver cuál es el desafío. ¿O lo decimos al tiro? También puede ser. Vale, el primer, a ver, ¿estará publicado ya? Sí, está publicado, Dragon Ball, ahí está. Ahí está, buenísimo. El desafío es, entonces, quiero buscarlo. ¿Lo tienes por ahí tú? No, a la mano. De hecho, yo lo tengo a la mano. Ah, perfecto, dale. Sí, yo lo tengo a la mano. Ahí está. Oh, tremendo, de hecho, déjame... Oye, así que apúrense, pues, láncense con su ilustración, comiencen a armarla y la publican y todo, la envían para participar y se vienen con premios para variar ahí siempre. Siempre ahí apoyando. De hecho, desde el planeta FanArt, ¿viste? Ya habían aterrizado, sí, eso yo estaba, pero completamente seguro que ya habían aterrizado. Y desde su jefe, Blob Ross, ese jefe es buenísimo, porque todos los jefes están dibujados y te juro que ese jefe es increíble, el artista máximo del cosmos. Yo creo que este fue uno de los que más me gustó, justo al de torneos. Sí, están invitados todos los chiquillos, ¿eh? Nosotros se viene el desafío para todo este periodo de Expo Games, se vienen cosas re interesantes, así que participen nomás. Sí. El año pasado también estuvimos con FanArt, así que este año la va a romper sí o sí. Así que también... Santo Tomás pasó por FanArt, aterrizó en la Swag Store, imagínense, o sea, están en todos lados. Y además se tomó el torneo de Mortal Kombat, un clásico de clásicos. Así que Santo Tomás lleva la delantera tomándose planetas como loco, tomándoselo todo, así que de verdad, increíble. Sí, va a estar re bueno el torneo ahí de Mortal Kombat, para que se sumen y puedan presenciar las partidas que van a estar maravillosas. De todas maneras. Oye, cuéntame un poco también uno de estos proyectos buenos que se vienen como la Academia Gamer. ¿De qué se trata? Sí. Así, breve el fondo para tratar de no spoilear tanto, porque ya hemos spoileado un montón hoy día. Sí, no, pero mira, la invitación es que a todos los que les guste el desarrollo o el diseño de los videojuegos, vamos próximamente, yo creo que ya la próxima semana, dar el puntapié inicial para la Academia Gamer 2021 junto a Expo Game. Vamos a enseñarles a animar videojuegos o personajes para videojuegos y desarrollar sus primeros niveles de videojuegos. Así es que todos los interesados, atención al lanzamiento, ¿sí? Vamos a disponer ahí de varios días para que puedan inscribirse, para que puedan participar y sumarse a las clases que le vamos a dar sobre cómo diseñar. Ser como el nivel 1. El nivel 1, ese nivel 1, el primer nivel, el que todos queremos hacer alguna vez en la vida. Imagino ese el primer nivel, quizás es un mito dentro de los desarrolladores de videojuegos, ese primer nivel. No, pero igual es re interesante el primer nivel, dar el puntapié inicial es necesario, chiquillos. Así que exacto. Si les gusta esto, es el momento de aprender ahí, los profes van a estar felices de recibirles y explicarles el paso a paso de cómo se desarrolla. De todas maneras. Sí, buenísimo, todos invitados y atentos, ¿eh? Porque aquí en Expo Game los vamos a anunciar y les vamos a decir cuándo y cómo se viene esto, pero ya prepárense que eso, así que súper atento a todas las redes de esta Expo Game 2021, estamos recién empezando, chiquillos, estamos recién partiendo, imagínate, Luna está recién llegando al primer planeta, tenemos un montón de actividades durante toda esta Expo Game, así que de verdad, chiquillos, no se lo pueden perder. Nos acaban de dar una charla magistral de videojuegos, así que Luis, de verdad te quiero agradecer un montón. Estoy muy contento de haber participado contigo hoy día. De verdad, un crack, un genio, un maestro de videojuegos.
Gracias a ti, Charlie, gracias a la gente de Expo Game y a todos los que estuvieron acá atentos y comentando con nosotros. Y nada, atentos, sigan en la sintonía, sigan cada uno de los planetas que se vienen muy, muy buenos, y atentos a todo lo que Santo Tomás tiene preparado para ustedes, chiquillos. Así que, de todas maneras, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos con Luis, director de carrera de la carrera de diseño de videojuegos de Santo Tomás sede Concepción. Así que nos explicaron todo, ya sabemos, hay que atreverse, hay que salir adelante y hay que hacer crecer esta industria que no va a parar, que va a rescatar a los héroes, a los mejores. Así que vayan por ese nivel 1 y bueno, nos vemos nuevamente entonces, Luis. Nos vemos en la Academia Gamer, nos vemos en toda Expo Game 2021, chiquillos. Un abrazo. Así que, chao, chiquillos. Como siempre, nos vemos. In game. Hasta luego. Chao.